entreno de hoy, agua, sin más. Pues ya he llegado a entrenar hoy. Hoy no os pongo vídeo del entrenamiento por una sencilla razón. Ya lo dije hace unos cuantos vídeos, bastantes, que tengo dificultades realmente para grabar en el gimnasio donde entreno. Entonces, claro, estoy bastante limitado en ese sentido. ¿Por qué grabo entonces solo los básicos a rangos de fuerza? Porque digamos que está en una sala aparte, donde una sala de entrenamiento funcional, donde sí que puedo realizar alguna grabación y sin que perjudique, ¿no?, a nadie. Y claro, entonces luego lo que es el entrenamiento de hipertrofia en sí mismo, que es el que creo que interesa o debe interesar, por lo menos en los que se dedican al culturismo, ¿no?, que es lo que tiene, al bodybuilding. Pero bueno, lo siento, a ver si en un futuro podemos arreglar eso y puedo mostrar más de los entrenamientos. Que la verdad que ahora mismo estoy limitado y creedme que nadie lo siente más que yo. Entonces, pero bueno, esta semana tampoco es que fuerais a ver gran cosa porque hemos cambiado de nuevo la rutina. Os dejo el planteamiento por aquí. Y hemos pasado una rutina de 5 días, seguimos con el mismo planteamiento rutina híbrida, es decir, empezamos con un progresión, o sea, con un básico a progresión a rangos de fuerza. Y seguimos con trabajo de hipertrofia puro, ¿vale? Como secundario dice que la espalda va bien. Ya no sé si visteis la comparativa de las ganancias y demás en el vídeo pasado. Pues hemos metido frecuencia 2 al pectoral de aquí a que empecemos la definición para ver si rascamos algo más a nivel de ganancias en lo que queda de volumen. Que va a quedar más el 14 de mayo exactamente es cuando empezamos la definición. Así que ya lo sabéis. Hasta entonces va a seguir durando el volumen. Y eso, básicamente, esta semana ha sido descarga de los básicos a rangos de fuerza, por lo cual, vaya, o sea, tampoco iba a ver mucho. Se ha movido en la banca 82,5, 3x5, todo sea 3x5, la banca 82,5, el peso muerto 125, no sé, la sentadilla a 100 kilos hoy, o sea que tampoco ha sido gran cosa. Pero eso sí, y además, calibrando los pesos de la nueva rutina, etc. En cualquier caso, bueno, el trabajo de hipertrofia le hemos dado caña y hacerlo efectivo, eso no ha cambiado. De hecho, creo que se me nota en la cara que hoy además se ha tocado pierna y agüita. Agüita, hiperventilando y sudando como un pollo. Así que guay, muy contento. También además, semana de descarga de cafeína. Eso es lo que peor llevo. Pero bueno, hay que limpiar receptores de vez en cuando para que luego se siga asimilando bien y que no se haga uno ni dependiente ni cree tolerancia a la cafeína, ¿no? Y que luego tienes que subir tantísimo la dosis que al final no, incluso ya no te hace ni efecto, ¿no? Entonces eso, por limpiar, aprovechando esta semana de descarga de básicos y nueva rutina, digo, pues mira, vamos a hacerlo. Eso no ha sido decisión de Darío, ha sido propuesta mía y él la ha aceptado, así que nada. Y nada más, aquí vamos con lo que vaya a echar, pues he soltado con el postentreno, que es el mismo de siempre, 30 gramos de crema de arroz, 30 de proteína de concentrado de sobre de leche sabor yogur de cereza, 15 gramos de caseína micelar sabor natillas, y qué más, 5 gramos de creatina monohidrato, 4 gramos de sal marina, agua, stevia en pelín y un plátano. Que por cierto, la whey de yogur de cereza ya se me ha gastado y nos hemos pillado hasta de aquí, además acompañada de crema de cacahuete, bueno, crema de cacahuete, caseína de natillas de Pro Nutrition, moniatos ahí por ahí y aceite de coco virgen. Hemos pillado este sabor, Choco Cookies and Cream, básicamente, que viene a ser la galleta Oreo toda la vida. Así que ya os contaré qué tal. En cualquier caso, vamos a comer. Ey, pero aquí no se puede hacer esto. Ahora sí, hay que traerse las cosas a la ventana anabólica, hay que hacerlas con propiedad. Oh, que no se engañe la buena pinta, esto no deja de ser dieta básica culturista, arroz con pollo. Eso sí, todo bien aderezado, sabe mejor. Vamos con la comida de hoy, que son por aquí 4 pimientos verdes, 130 gramos de arroz vaporizado con sal marina y tomillo, 175 de pechuga de pollo con mi como mágico estrella, sal marina, cebollita molida y pimentón picante, 15 gramos de aceite de oliva virgen extra para todo y un poquito de tomate triturado. Y de postre lo de siempre, yogur natural desnatado, cremoso edulcorado. Esto lo mezclamos todo y es un combo cojonudo. Todo depende del cristal con el que se mire. Sobre todo si es una ventana anabólica llena de mierda. Y por aquí os muestro lo que va a ser rápidamente mi cena. Un manojo de espárragos con sal marina, 5 gramos de aceite de oliva virgen extra, por aquí 60 gramos de pan de centeno integral, con eso que son 10 gramos de mantequilla, y eso que hay debajo que son 45 gramos de jamón cocido. De postre, yogur doble de proteína sabor fresa, suples vitamina D3 y omega 3, y por ahí dentro se está haciendo algo.
que este es el que estoy gastando. Lo tenéis los G6 de España en el Lidl. Y mirad el porcentaje cárnico, ¿vale? Aunque tenga un pelín de azúcar en forma de dextrosa. Luego miráis los azúcares totales. Bueno, enfoca, venga, si quieres. Y no es gran cosa. O sea que tampoco os va a matar. Se utiliza como conservador y ya está, ¿vale? Y ya está, eso es. No está nada mal. Y esto es lo que se estaba haciendo aquí en el horno, que son 140 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa hecha y espelta, dos lonchas de jamón serrano, que son unos 30 gramos, y 50 gramos de queso proteico y fundido. Esto se pone aquí a modo bocata. Venga, ahora lo digo, lo muestro, a ver si no la lío. A ver si no la lío porque... ¡Oh! Y ya está, eso es. Un buen bocadón de jamón y queso, de toda la vida. Enfoca, enfoca, enfoca. ¿Sabes? Y está. Ay, qué suki derretido. Vamos a comer. That's the motherfucking recipe. Four time champ. It's over. I'm in the Cayman Islands, wildin' while I'm bustin' up the silence. I'm denying all vaginas.